Hello, hello. Good evening, teacher. Hello, how are you today? How are you today? ¿Cómo están todos? Ajá, ¿qué tal las vacaciones? I am okay. I am okay. Good. I'm glad to hear that. How is everything? ¿Cómo está todo? ¿Con ganas de seguir en vacaciones? ¿Con ganas de estar en la playa? Cuéntenme, ¿cómo les fue? Ajá. A mí bien, teacher, descansando de tantas tareas. Oiga, está bien, está bien, está bien. Qué bueno, se divirtió, descansó, pasó tiempo con la familia. Pues aquí en casita, pasando tiempo en familia nomás. Ah, qué rico, cocinó de todo, arregló la casa. Cabal. De todo hizo. Sí. Eso es lo bueno. Se aprovecharon. Ay, qué bueno. Me alegra escuchar eso, Jennifer. Good, good, good. ¿Extrañó las clases de inglés? No. Oh, sí. Sí, teacher, también. Eso. ¿Y qué hizo? ¿Vio tele con subtítulos en inglés? ¿Qué más hizo? Música. Dije eso, teacher, de que desde el día que usted dijo que pusiéramos las series, como yo tengo Netflix, ¿verdad? Ajá. Entonces, desde entonces he puesto las series así todas en subtítulos. En inglés. Y mi esposo me dice, ¿por qué las has puesto así? Me estorban esas letras. Pero he aprendido varias palabras. Es que eso es lo importante. Si no empieza, híjole, no va a poder avanzar mucho. Pero la felicito. Gracias, teacher. Así aprende su esposo también. Sí, casi le digo yo. Ajá, está bien. Qué bueno, me alegra. Ok, teacher, gracias. Ok. Hello, everybody. Welcome back to your English class. How are you today? How is everything? How was your vacation? Did you got fun with your family? Would you like to be in vacation again? Una vez yo escuché que alguien me dijo, yo quisiera vacaciones de las vacaciones que acabo de tener, porque dice que se cansó demasiado. Así nos pasa a todos, creo. Okay, everybody, welcome back to your English class. We're going to start with the class, okay? So, but before we continue with the class, I would like to review the topic that we already discussed the last week. Yeah, the last day that we got class, that was on Thursday, I guess, but I don't remember exactly the day. Do you remember something about it? Do you remember something about that class? Yes, no? Possessive pronouns. Okay, we were discussing about the possessive pronouns. What else? Mine, yours, his, her, its, ours, yours, theirs. Okay, good job. Yes, right, we were discussing about the possessive pronouns. Okay, so that is good. Okay, so, but, okay, before we continue with the topic, the previous topic, the topic that we are going to discuss today, we're going to cover the weather and the present continuous. So those are the things that we're going to discuss today. And we're going to review the things that we already discussed. Jennifer already told us something about the last class. And yes, right?
And we also were discussing about the colors, right? What else? ¿Qué más se recuerda que estuvimos viendo la semana antepasada? WH question. Okay, we were discussing about the WH question. Okay, what else? Who, what, where, why? Okay. Who's, creo. Okay, who's. Okay, and do you remember how we're going to use each of them? How we're going to use what? How we're going to use where? Uh-huh. ¿Te recuerdan cómo los vamos a utilizar? Yes. Okay. So tell me an example. What is he eating? Okay. Where is my purse? Okay. Who is your teacher? Okay. Yes, right. Thank you for your examples. Thank you, thank you, thank you. Okay, so yes. And also we were discussing about this conversation. Do you remember about this conversation? That was a little bit funny. Okay, and also we were discussing about this pronunciation. Do you remember how we're going to pronounce these words? Gabby. Hola. Hello. Okay, how we're going to pronounce this one? Sweet. Soot. Soot. Yes. Next one. Sock. Socks. Last one. Scarf. Good job. Okay, the next group. Shirt. Okay. Shorts. Okay. Shoes. Good job. Okay. Good, good, good. Yes, right. We also were discussing about how we're going to pronounce the letters S and SH, right? Okay. And we also were discussing about this, right? That already told us Jennifer about this, the possessive adjectives, and also we were discussing about the possessive pronouns. Do you remember what we were discussing about that? ¿Se recuerdan que estuvimos discutiendo sobre esto? Sí, teacher, que cuando se le agrega la apóstrofe con S, es porque es propio, porque ya se sabe que es de esa persona. Ok, es un posesivo. Es un posesivo. Ok. Sí, un pronombre posesivo era. Ok, es cuando le utilizamos el apóstrofe más la S y estamos diciendo que eso le pertenece a alguien más. Ok, good job. Ok, I need a volunteer that can tell me an example about this. Ajá, un ejemplo utilizando los posesivos, los possessive pronouns. Un ejemplo. Ajá. Ajá. Ok, le voy a ayudar. Teníamos acá. ¿Se recuerdan que estuvimos hablando de los possessive adjectives? Que eso sí, les dije como dos semanas. Sí, como dos semanas estuvimos con el mismo tema, haciendo oraciones con lo mismo. Como por ejemplo este. Ok. My shirt is green. Ok. This green shirt is mine. Okay. Cuando vamos a utilizar, ¿qué es este?
Mine. ¿De qué grupo es? Pronombre. ¿Un pronombre? Okay. Posesivo. Ok. Un pronombre posesivo. Exacto. Possessive pronouns. Yes, right? Esos son esos. Good job. Ok. Good. Otro ejemplo. Your book is new. ¿Qué dijimos? ¿Cómo vamos a utilizar el possessive pronoun? This new book is yours. Ok. Good. Ok, ahora les toca a ustedes. Un ejemplo. Vaya, veamos si es así en general. Necesito un ejemplo de personal pronouns, un ejemplo de possessive adjectives y un ejemplo de possessive pronouns. Ok. Volunteer. Una sería her shoes are beautiful. Her shoes are beautiful. Ok. El possessive pronoun sería si no me equivoco, creo que sería these shoes. No, beautiful hairs, algo así. ¿Cómo sería, no. ¿Cómo fue la primera? Her shoes. Ajá. Her shoes are beautiful. Uh-huh. Entonces la otra sería. Tendríamos que agregarle una S a hers, pero tendríamos que pasar al final. Ok, ¿cómo sería? The beautiful shoes, hers, creo, no sé. Her beautiful. La primera la dijo. Her shoes are beautiful. Her shoes are beautiful. Ajá, ¿y cómo sería? ¿La tiene anotada? Sí. Ok, entonces sería. Quiero ver. Sería. The shoes. The shoes beautiful are hers. This. Beautiful shoes are hers. ¿Así? Sí, creo. Ok, good. ¿Y el otro le falta una? Quiero ver. Y después Melvin nos va a decir algo. Creo que la otra quedaría the beautiful shoes is she. No, en ese caso solo podría ser it's beautiful shoes. Usando este. Ok, porque si no después tendría que hacerle algo posesivo que ya entraría con lo de los, con el tema que estuvimos hablando de los posesivos. Ok. Ok. Good, Gaby. Tell us, Melvin. Un ejemplo de personal. De personal pronouns sería I have a pretty girlfriend. Okay. El possessive adjective sería my girlfriend is pretty. Okay. Y
ya el possessive pronoun sería, no sé si aquí se utiliza el this o el it. No, porque las dos son personas. ¿Cómo sería? Sería algo así como, the pretty girlfriend is my. Ok. Sí. Ajá. Está correcto. Sí. Ok, thank you. Okay, good job. Okay, so easy, right? How we're going to use the personal pronoun, possessive adjective, and possessive pronouns? It's clear. ¿Está claro cómo vamos a utilizar estos tres diferentes usos de personal pronouns, possessive adjectives, and possessive pronouns? Yes. No. Yes. Okay. Oh. Yes. No. Escuché un no por ahí. Yes. Okay. Good. So, but before we continue, tell me what you remember about what is an adjective. Uh-huh. ¿Qué es un adjetivo? Describe una cualidad. Okay. And now try to do it in English. What is an adjective? Ajá. Lo mismo, pero en inglés. That describe. Ajá. Describe a person. Okay, describe a person. Place. Thing. Animal or thing. Okay, good. Try to do it in English, right? Because you have the things or the knowledge in Spanish, but you try to do it in English too. Okay, don't forget that. Good, everybody. Okay, so now we already have a song review about the things that we were discussing the last week. Okay, so the possessive pronouns, very easy, right? Okay, so just wait a second. Things. Melvin, things. 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 Ajá, things. Porque things. Si lo pronuncia con otra sería think. También tenemos thing de delgado, entonces por eso tiene que pronunciar bien la G. Thing, 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 ajá, como thing. Que lo hace con la nariz, ajá, thing, ajá, exacto. Okay, good. Okay, everybody, we were discussing about some of the apostrophe things. Okay, so if I tell you, we have here some examples, right? My brother's car is black, or we can say the black car is his, or the black car is my brother. Para no decir esto, se dice esto, okay? My wife's dress is blue. The blue dress is hers, okay? My co-worker's computer is white, okay? His computer is white, okay? Tenemos formas como decirlo de diferente, pero para no estar diciéndolo de esta forma, que a veces se hace más fácil así, ¿ok? Si ustedes le dijeran a alguien, encuentran un lapicero, ¿ok? Así en el escritorio y preguntan, ¿de quién es el lapicero? Y digamos que es mío, ¿cómo sería? It's mine. Pero si es de la maestra, ¿cómo sería? The pen is your. Digamos que yo soy una alumna y yo le digo, whose pencil is this? The pen teacher. ¿Cómo sería? Si aquí estoy the diciendo. The pen is hers. Uh-huh. Pero si aquí estoy diciendo, my brother's card is black, ¿cómo sería?
que el lapicero es de la maestra. The pencil is hers. Okay. My teacher's pen is blue. Pen. Okay, the pen is hers. Okay. Otra opción que me dijeron fue the teacher's pencil. Marisela, si le queda duda, me escribe después, por favor. Ok, aquí está otro ejemplo. Ok, sería the teacher's pencil, pero como es lapicero, es pen. Ok, the pen is hers o the teacher's pen. Ok, las dos opciones están bien. Ok, good, good job. ¿Ok? Claro, el uso de los apóstrofes. Yes, no. So. Vaya, les queda tarea de los apóstrofes. Ok, les quiero que les quede claro eso del apóstrofe. Si tiene duda, avíseme para poderle aclarar más, pero después de la clase o un momento que ustedes tengan libre durante la mañana. ¿Ok? Me voy a tomar ese tiempo para poderles aclarar. Ok. Y cuando vamos a preguntar de quién es esto, ¿cómo lo vamos a hacer? Uy, ya arruiné la presentación. ¡Qué barbaridad! Ok, aquí está. Ok. Vamos a hacer esta pregunta. Whose? Ok. Ese se usa para preguntar de quién es esto. ¿Ok? ¿Clear? So. Va. Ok, ya voy anotando para dónde va la tarea de hoy. Bienvenido de vacaciones. Ok, who's an apostrophe? Apostrophe. Ok. Good. So, veamos. Voy a duplicar esto y les voy a explicar un poquitín más porque el tema de hoy es un poco extenso. Ok, veamos. Uy. El apóstrofe, ¿para qué nos va a servir? Nos va a servir para decir que algo le pertenece a alguien. Ok, entonces, si digamos que yo tengo un lapicero negro. Entonces, ¿cómo voy a decir? My pen is black. Ok. ¿Cómo lo vamos a utilizar? ¿Con el apóstrofe? My pen's black. Ok, good. My pen. ¿Cómo fue? My pen. My pen is black. Okay, otra vez. Ok, veamos acá. The teacher pencil. Pen is black. Ok, estamos diciendo que el lapicero de la maestra es negro. Veamos, otro ejemplo. Gaby, dígame un ejemplo. My cell phone is red. My pencil is red. No, cell phone. Ah, perdón. My cell phone is red. Like this? Gabby's cell phone is red. ¿Así? Así me dijo, ¿verdad? My cell phone is red. ¿Ok? Yes. Gabby's cell phone is red. ¿Ok? Cuando yo le diga, who's this? Vamos a decir,
veamos. Help. Pencil is this. ¿Cómo sería? That pencil is Luisa, ¿ok? Porque aquí estamos diciendo que de quién es el lápiz. Y aquí estamos respondiendo nada más, ¿ok? O lo podemos poner Luisa's, solo así también, ¿ok? Podemos usar esas dos formas. That pencil is Luisa. O it's Luisa's pencil. ¿Ok? Si lo usamos con el apóstrofe sería así. ¿Ok? No sé si me va comprendiendo. Yes, teacher. ¿Seguras? Teacher, y en este caso lleva los dos apóstrofes. Este no es problema, digamos, ortográfico, no sé. No, no, porque lo está contractando. Ajá, ajá. Se pueden usar, ajá. Sí, los puede usar. Gracias. Pero si no, solo lo pone, sí. It is Luisa's pencil. Ok, porque como estamos diciendo que le pertenece a alguien, lo podemos utilizar así. Ok, la tarea que les va a quedar es lo del apóstrofe y el whose. Ok, solo para práctica, ok, para que les quede un poco más clarito. Ok. Ok. Ok, good. Ok, también estuvimos viendo demonstrative pronouns. Do you remember about that? Well, we're going to have this or that. Remember that we're going to use it, but in singular form, okay? And if we're going to use this and those, we're going to use it for plural. And something that we're going to notice that is going to be singular and plural is when we're going to use are, okay? Because that is plural when we are going to use are. And when we're going to use is, we're going to think and know that is going to be single, okay? This is an apple can be, okay? That remember that another way that how we're going to identify that is going to be a singular thing is going to be when we're going to use a or an, okay? ¿Se recuerdan de eso? No, teacher, medio, medio. Del A y el A no se recuerda. Lo único que recuerdo es que el AN va con vocal y la A va con consonante. Yes, eso es. Ok. El uso del A es para A consonantes. Ok. Veamos, unos ejemplos rapiditos. A car. A cell phone. Ok. Todas las que empiecen con consonantes van con A. A table. A table, yeah. Ok, and so on. Okay, and an, okay, so that is going to be with vowel, okay, so going to be an apple, an orange, okay, good, an, office, an office, okay,
and so on. Todas las que inicien con vocal, se recuerdan que es con an. ¿Y esta por qué le quité el an? Porque el sonido empieza con una consonante, uniform. Ah, okay, a uniform, okay. So, don't forget that. Examples, okay. ¿Se recuerdan que tenemos excepciones? Yes, teacher. Okay, good. An apple, an end. Okay, Gloria, thank you. Okay, and we were discussing about this that you already did in the platform. Okay, ¿quiénes no han finalizado la plataforma? Yo, teacher. ¿Cuánto le falta? Yo también, teacher. Por el 5.4. Ah, ya casi finaliza. Okay, ¿quién está abajo del 4? Todos están arriba del 4. ¡Yay! Veamos. Yo estoy cabalito en el 5. Ok, Moisés. Ahora, después de clase vamos a platicar. Ah, no, mentira. Ok, Moisés, póngase las pilas, por favor, porque la próxima semana, el día martes, antes del día martes, ya tienen que tener finalizada la plataforma. Porque si no, no lo van a tomar en cuenta para el siguiente módulo, ¿verdad? Entonces no quiero que se me vaya a quedar ninguno por lo de la plataforma, por favor, ¿ok? El día martes vamos a estar verificando la última fase, que es lo del examen. Así que por favor, todos necesito que estén ya en esa etapa. Por favor, Moisés, por favor. Okay, everybody, so today we're going to start with the new topic, okay? So we're going to start with the weather, okay? Sí, ahí está un examen en la plataforma, es el 5. Lo último, ¿qué dice? Examen final, ahí dice en la plataforma. Okay, so here we have something about the platform, okay? So the weather. Okay, so we have here the weather and seasons around the world. Okay, so we just have two seasons. That is, we call it winter and spring, I guess, in Spanish, verano e invierno. Okay, pero otros dicen que es temporada seca y lluviosa, creo que es, que le llaman aquí en el país. No estoy muy segura porque no sé mucho de eso, pero normalmente le llamamos invierno y verano, ¿ok? Aunque no se tendría que llamar así, pero bueno. Ok, so we have here something about the weather and seasons around the world. So we have it's spring in Brazil, ¿ok? It's warm, it's very sunny, ¿ok? It's summer in Korea. It's raining, it's hot and humid, okay? So it's fall in the USA, okay? It's cool, it's cloudy and windy, okay? And it's winter in Russia. It's snowing, it's very cold, okay? So now we're going to discuss something about our weather, okay? Here in the country, okay? So I need volunteer to ask this question and the other person is going to answer those questions, okay? And they help. And the read nada más? So? Yeah. Pero se va a ir despacio porque alguien más le va a responder. Okay. Comienzo ya, teacher. Yes, of course. What are the seasons in your country? Nora le va a responder. Nora. Okay, in my country, the season is winter,
Teacher, ¿podría mover un poquito más para arriba la presentación, por favor? Spring. ¿Cómo se dice lo único en inglés? Lo único. Ajá. Unique. Unique. What is raining? No sé si me voy a entender. Yeah. Pero spring es este primavera. Primavera. ¿Cómo es verano? Ah, oh, ok, teacher. Disculpe. No se preocupe, okay, estamos aprendiendo. Ok. ¿De nuevo? Yep. Ah, ok. The season in my country is summer and winter. Are. And yes. Unique, what is raining? Ok. Solo voy a corregir algo. Cuando me está hablando de dos cosas, no diga is, diga are. Are. Okay. Gracias. Okay, good. Yep. Here in El Salvador, we have winter and summer. Okay, continue with the next question. Are they like this? Nora? Ahorita. Please repeat the question. Are they like this? Yes. Just summer. No. Winter? I mean winter, sí. Yes. Yeah. Just the things that in winter here in El Salvador, just rain, right? And yes. Summer is sunny. Oh. Okay, good. Next. What is your favorite season? ¿Sigo contestándole yo, teacher? Yep. Sí. Ah, ok. ¿Podría bajar un poquito más, por favor? Ahí, ok. My season favorite is winter because it's raining. Okay. And, ¿cómo se dice fresco? Fresh, fresh. ¿Verdad? Yep. And fresh. Okay. What's the weather like today? ¿Qué significa weather? Es el clima. Entonces pregunta, ¿te gusta el clima de hoy, verdad? ¿Cómo luce el clima hoy? ¿O cómo está? ¿Cómo? Okay. Today the weather is aquí está averanado. ¿Cómo digo averanado? ¿Cómo averanado? No está lloviendo, pero es invierno. It's like rainy, but it's not rainy, but the weather is good. Maybe. The weather is good. Oh, okay. Okay, that's it. Okay, everybody, thank you, Nora and Lisette. Yeah, Lisette. Okay, thank you. Okay, I need two volunteers that can read this short conversation. Two volunteers? Dos voluntarios? Okay, Vanessa? Another one? Vanessa and let me check. Brian Monterrosa. Tranquilo, Brian. Okay. ¿Quiere participar? Okay, sí. Good. Okay, you're going to be Pat and Vanessa, right? Okay. Julie,
Okay, one, two, three. Oh, no. Oh. Ah, sería. Brian, you're going to be Pat. Oh, no. What's the matter? It's snowing. And it is very cold. Are you wearing your gloves? No, they're at home. Home. At home. Well, you're wearing your coat. But my coat is worn. And I'm not wearing boots. Okay, let's take a taxi. Thank you, Julie. Okay, good, excellent. Okay, yes, right. They were talking about the weather. How was the weather look like in that time? And the other girl, it doesn't wear any good clothes for that weather, right? Good, thank you. Okay, Melvin, for the other things, we are going to participate. You are going to be the first one. Okay, after that, we're going to study something that it's very important for you because in the conversation that we were talking about ing, if you notice over here, we're using ing, okay? So now we're going to do something about the present continuous, okay? This is another topic. Okay, so this is another statement that how we're going to use it. And we're going to call this one present continuous statement. Yes, and conjugation, okay? When we're going to use the present continuous, we're going to use the personal pronoun over here, and also we're going to use the verb be, okay? Para hacer el presente continuo, vamos a utilizar el personal pronoun, el pronombre personal y vamos a utilizar el verbo to be que lo tenemos acá. ¿Cuál es el verbo to be? Am, is, and are. ¿Ok? Entonces, cuando tenemos el personal pronoun, si se recuerdan, ¿ok? Que tenemos I, you, he, she, it, we, you, and they. Y para ellos lo vamos a utilizar. Depende de cuál vamos a utilizar, así vamos a estarlos escribiendo. ¿Ok? Si tenemos el I, vamos a utilizar el si tenemos el he, she, and it, vamos a utilizar el is, ¿ok? Si tenemos el you, el we, again, you, and they, we're going to use are, ¿ok? So we have here the structure over here, ¿ok? So we have the subject, ¿ok? Plus the verb to be, ¿ok? Plus another verb, in this case, plus ing, plus complement. ¿Ok? Aquí tenemos personal pronoun, ¿ok? Verbo to be, ¿ok? Que aquí está en la estructura. Y tenemos el otro verbo, ¿ok? ¿Cuál es el verbo acá? Es wear, ¿ok? Pero como estamos utilizando el verbo to be, y cuando se utiliza el verbo to be, le vamos a poner siempre el ing, ¿ok? Y el complemento, ¿ok? So, tenemos aquí un ejemplo. She's wearing shoes. She's watching a movie. ¿Ok? And aquí tenemos otros ejemplos. ¿Ok? You're. She's wearing shoes. We're. There. It's snowing. ¿Ok? It's snowing. Y también tenemos la forma negativa acá. ¿Ok? So, tenemos. I am not. You're not. She's not, we're not, they're not, it's not. O también lo podemos utilizar cuando hacemos la forma negativa. You aren't, she isn't wearing boots. We aren't, they aren't, or it isn't raining. ¿Ok? Y aquí tenemos también unas conjugaciones, conjunctions. It's snowing. And it is very cool. Podemos utilizar cualquiera de esas dos. ¿Ok? I'm wearing a coat, but I'm not wearing boots. ¿Ok? Vamos a hacer unos ejemplos para que les quede más claro. Esta es una introducción a este tema. ¿Ok?
Veamos. Tenemos acá. Present continuous. Who wants to read? Melvin, thank you. Uy, perdón. Melvin. Hi. Hello, you're going to read this one. Le ayudo. Okay, Jennifer. Es que disculpe, teacher, no lo entendí muy bien. Ay, me hubiera preguntado que me leyera esto. Las tres columnas. Sí, estas. De aquí arriba. Ah, ok. Present continuous tense can be used to express something happening right now or to express something that is not happening right now. Examples of this use include he's not studying, Anthony is sitting in the chair, you are not watching the movie. Okay, thank you. Ok, ¿qué quiere decir? Que el presente continuo lo vamos a utilizar para cosas que están pasando en el momento o que expresan algo que está sucediendo. Ok, como en este caso, I am working. Ok, eso sería un ejemplo de un afirmativo. Ok, una negativa sería I am not working. Y la pregunta es, ¿cómo sería? Am I working? Ok, pero ¿qué significa en español? Estoy trabajando, ¿ok? La negativa sería yo no estoy trabajando, ¿ok? Por eso se llama presente continuo. Es algo que estoy haciendo en el momento, pero en presente, ¿ok? Otro ejemplo. You are working. Ay, me equivoqué aquí. Dice, you are not, tendría que ser acá, ¿ok? Las disculpas del caso y del error de dedo. Ok, I am not working. Hello. ¿Hoy sí me escuchan? Sí, es que por ratito se queda en pausa. Ah, ok. Quizás tengo problemas con la internet. Ok, good. No sé si me va comprendiendo. Sí, teacher. Yes, teacher. Okay. Okay. Gracias, Glancy. Okay, so cuando estamos utilizando la tercera persona con el continuo, ¿cómo sería? He, she, or it, it's working, ¿ok? ¿Cómo sería la negativa? He, she, it's not working, pero lo van a utilizar separado, ¿verdad? No lo van a decir she, he, she, no, solo van a decir she's not working. También para hacer una pregunta, ¿cómo sería? Is she working? ¿Ok? Is he working? Porque estamos utilizando el verbo to be al inicio. Ok, so vamos a ver si me están comprendiendo. Ok, veamos. Dígame un ejemplo. Ok. ¿Quién me quiere dar un ejemplo? I am learning English. Okay, I am learning English. Good. Okay, another one.
Otra, pero en negativo. I am not sleeping. I am not sleeping. Okay, good. Pregunta. Is she eating potatoes? Okay. Aquí teníamos otra y sería pregunta. ¿Cómo fue la pregunta? Is she eating potatoes? Eating potatoes. Is she eating potatoes? Okay. Are you running today? Okay. Are you running today? Wait. Okay. Are you running today? Are you studying? Okay. Excellent. Ya veo que sí. Están con las pilas puestas. Okay. Easy. Easy. Okay. So, Melvin, tell us. Nos va a explicar algunas reglas con respecto a este. A esta forma de construir los verbos. Por ejemplo, en la palabra room, vi que duplicó la letra N. Yes, ahorita voy a eso. Good job. Okay, so now we're going to continue with this. How do we spell the present continuous tense, okay? We make the present continuous tense by adding ing to the base verb, okay? Le vamos a agregar la ing al verbo base, ¿ok? Como lo estuvieron viendo. Pero Mervin me preguntó algo que ya se lo voy a, perdón, se lo voy a explicar, porque sí, la N en este caso la dupliqué, ¿ok? También lo voy a explicar. Normally it's simple, we just add ing, but sometimes we have to change the word a little bit. Perhaps we double the last letter, ¿ok? These things that we already try to explain or to say or we drop a letter, okay? Nosotros o duplicamos la letra o la quitamos, okay? En este caso, drop. Here are the rules to help you know how to spell the present continuous tense, okay? So we have here some of those things how we're going to use, okay? So we have here the basic rule that is going to be just add ing to the base verb, okay? Commonly, we're going to use this one, okay? Normalmente, a la mayoría de los verbos le vamos a agregar solo la ing, okay? En la mayoría de los verbos, okay? Por ejemplo, tenemos work, working, play, playing, assist, assisting, see, seeing, be, being, okay? Eso es lo más básico, okay? Vamos a ver esto. Ok, cuando exceptions, aquí están las exceptions. If the base verb ends with a consonant plus a stressed vowel plus consonant, we're going to double the last letter. Ok, tenemos este ejemplo que tenemos stop. Ok, solo tenemos una vocal acá. Ok, entonces la regla nos está diciendo que si la vocal es. La estrés tiene la vocal, la vamos a duplicar la última consonante, ok. En este caso tenemos consonante, stress vowel, consonant, ok. So stop, stop, ok. Todas las que terminen así, las vocales que tengan así consonante, vowel, consonant, las vamos a duplicar. ¿Por qué? Porque tienen la vocal con estrés. Así como run, ¿ok? Run es la única vocal que tiene acá, ¿ok? Entonces la vamos a duplicar, ¿ok? ¿Por qué? Porque está con una vocal y es stress, ¿ok? Por eso se duplica la última consonante. Tenemos begin, ¿ok? La otra era bane, no la vayan a confundir. ¿Dónde está? Quiero ver dónde estás. Aquí está.
Aquí es been y este es begin, ¿ok? Sí. Melvin, sí. Ok, begin. Ok, tenemos consonante, es vocal con estrés, consonante. Ok, begin. Por eso es que beginning se le va a duplicar la última consonante. Ok. No sé si me va comprendiendo. Yes, no. Más o quedamos menos. Más estresados no. Que las letras. Quedamos más estresados que las letras. Ay, no. Ok, esto, con la práctica yo sé que lo van a ir entendiendo. Lo que puedo hacer es enviarles un listado de verbos, cuáles son los que se duplican, para que se les haga más fácil cómo estudiarlos. Así sí puedo hacerlo, porque sí, con la práctica es que a uno se le van quedando cuáles son los que se van a duplicar, cuáles son las excepciones de cuáles no se van a duplicar, como por ejemplo tenemos open, ¿ok? En esta es una excepción que no se le va a duplicar lo de la regla, porque es open, opening, ¿ok? No se le duplica la última letra, porque no tiene, la palabra no tiene estrés en la última, sino que está al inicio, open, ¿ok? Open. No dice open, sino que open. Mande, Gaby. Teacher, ¿cuándo nos damos cuenta que la palabra no tiene estrés? O sea, ¿cómo podemos diferenciar esa parte? Cuando el estrés va en la... En el caso de begin, ¿ok? Begin está en la siguiente consonante. Y en esta open está el inicio. Entonces, esa es la diferencia de que tenemos que ir jugando y viendo. Por eso les digo, para que se les haga un poco fácil, les voy a enviar un listado de verbos, que cuáles sí se les pueden duplicar y a cuáles no. Okay. Hay uno que se dice, así es, así como run es más fácil, ¿verdad? Porque solo está run. Ah, este sí, ¿verdad? Pero hay otras excepciones como open, que no, ¿verdad? Ok. Ajá, es la pronunciación la que nos va a ir ayudando para poder identificar que open, begin, run, stop, ¿ok? Las podemos ir duplicando o no, ¿ok? ¿Vamos comprendiendo? Yes. Ok, ya con el listado de los verbos que les puedo mandar, entonces ahí sí me va a decir, teacher, eso estaba fácil. Ok, good. Ok, continue. Ok, so we have here another how we're going to do this one. Ok. Veamos. Ayúdenme a leer esto, Gaby. If the base bear ends y IE, change the IE to. Ay, se me olvidó la Y. Why? Why? Ok, aquí tenemos unos ejemplos que los vamos a cambiar. Como dijo la regla al inicio, que los vamos a cambiar o se las vamos a agregar. Ok, en este caso. Todas, como dice la regla, si el verbo base termina en IE, ok, la vamos a cambiar el IE para Y, ok. So, si decimos lie, ok, cuando lo vamos a decir con el, digamos, una oración ya utilizándola, para iniciar, ¿qué significa lie? I don't know, teacher. Okay. Lie. Mentir. 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 Yep. Okay. El verbo en sí es mentir. Entonces, si yo lo pongo así, I am lying. Okay. I am lying you. Te estoy mintiendo. Okay.
lo va a utilizar así. O I am lying. My teacher that I finished the platform. Okay. No, mentira. My homework. Okay. My homework. Okay. I am lying to my teacher. To my teacher that I finished my homework. Estoy mintiéndole a mi maestra que ya finalicé mi tarea. ¿Ok? O puede ser hasta ahí, para que no nos confundamos. I am lying to my teacher o to my mother. ¿Ok? Otra. Die. Ajá. Dying, vamos a ponerle dying, ok, die, en verbo, ¿cómo sería? Porque die es este corbata, pero en verbo, ¿cómo sería? O type. ¿Alguna idea? No, teacher. No, teacher. Ok. Type. My friend. Ajá, morir. El otro. ¿Y type cómo sería la traducción de type? Me están ayudando ahí a traducirlo. My friend is dying. Ajá, dying. My friend is dying her shoes. Can be. Another one. Como amarrar. Ajá. Y la otra, ¿qué significa buy? Rivalizar. ¿Cómo sería en una oración? She is. Buying the grade can be okay. Estos verbos sí son pocos los que terminan así. En el listado de verbos que les envié, los pueden buscar. Okay. Si no están ahí, también les puedo enviar algunos para que los podamos practicar y ustedes hagan oraciones para ustedes mismos. Ok, so, ¿les va quedando claro? Como la horchata, teacher. Ok, good. No hay problema. Sabe que siempre vamos a hacer más oraciones para que las podamos manejar este tema. Ok, tenemos otro ejemplo acá. La regla principal decía que hay unas que las vamos a quitar, que otras las vamos a cambiar, que otras vamos a agregar, ¿ok? En este caso, está diciendo que si los verbos terminan con la vocal y una consonante más E, la vamos a quitar, la vamos a omitir, la vamos a quitar y le vamos a agregar ING, ¿ok? Come, coming, mistake, mistaken, ¿ok? Todos los verbos que terminen así, los vamos a quitar la E y le vamos a poner ING. ¿Ok? Pero que termine vocal, consonante, IE. Vocal, consonante, E. Vocal, consonante, E. ¿Sí? ¿Está más fácil esta? Yes. Yes, of course. Ok, after that, we're going to continue
this. Okay, so this is something that review that we already discussed before. Okay, so here we have something that present continuous, yes, no question. Okay, so it's going to be, are you wearing a suit? The answer is going to be yes, I am, or no, I am not. Okay, is she wearing boots? Yes, she is, or no, she isn't, or she is not. Okay, are they wearing glasses? Yes, they are. No, they're not, or no, there aren't. Okay. Esta le va a quedar, quiero ver, so answer the question about the pictures in the part 8. Ok, esto es esto. Ok, esta sí va a ser una tarea, se los voy a enviar para que ustedes lo puedan, o ya lo practicaron en la plataforma, creo. Sí, ya lo practicaron. Pero si ustedes lo quieren hacer, recuerden que siempre les envío la PDF para que ustedes puedan repasar y practicar. Bueno, si ustedes lo quieren hacer, háganlo. Y si no, pues, es solo para que lo lean también. ¿Ok? Ok, aquí tenemos adjective plus noun. ¿Ok? ¿Qué es un adjetivo? El que describe una persona, nombre o lugar. ¿Ok? En este caso, ¿qué estamos describiendo? Un traje. Traje. Good. Okay. My suit is black. I'm wearing a black suit. Okay. Aquí estamos describiendo el adjetivo, verbo y un noun. Okay. My suit is black. Okay. Este es el noun. Yes. Si se recuerdan que black les dije que es un adjetivo. Porque describe el color del traje, ¿ok? Noun and adjective, ¿ok? Good. Y aquí está esto, ¿ok? Esto es esto, ¿yes? Ok. ¿Esto lo hicieron en la plataforma? Yes. Okay. Yes, teacher. Yes. Good, good, good. Okay, solo es un repaso. Okay. So, who wants to read this one? My name is Claire. I am wearing a green suit today. I am wearing high heels too. It's raining, but I'm not a raincoat wearing. Okay, I am not wearing, sorry. I am not wearing a raincoat. Sorry, sorry, sorry. The teacher. Okay, next one and the last one. Here. It's hot today. Toshi and Noriko are wearing shorts and t-shirts. It's very... tiene encima la el cursor. It's very sunny, but they are not wearing sunglasses. Okay, good job. Okay, so that was practice that you already did in a platform. If you didn't that activity, okay, please do it because it's going to help you how we're going to use the ing. Okay, so we're going to stop here with this one. Okay. And tomorrow we are going to continue with the present continuous, okay? The homework is going to be para los que, lo voy a hablar es en español, para los que les cuesta el apóstrofe, les cuesta el whose, trabajenme esa parte. Pero aparte de esa, quiero, sí, voy a ser amable. 5 oraciones con el presente continuo, okay? Porque todavía les ha quedado un poquito, así como flaquito el tema. Entonces, solo voy a dejar 5, ¿ok? Ajá, Cindy, ¿ok? Ah, no se escucha. ¿Se escucha o no se escucha? Yo sí lo escucho. Sí, sí. Ajá. Vaya. Por favor,
Entonces solo van a hacer 5 oraciones con el presente continuo porque todavía siento como que les ha quedado dudoso el tema, así que el día de mañana vamos a continuar con eso. Y por favor saquen preguntas de lo que no entiendan, ¿verdad? Del presente continuo. Para las personas que todavía les cuesta el who's y el apóstrofe, trabajen esa parte. Pero a mí me van a enviar solo, bueno, envíenme también esa parte porque quiero ver cómo están para hacerles preguntas el día de mañana y también el presente continuo, ¿ok? Any other question before we end the class? No, teacher, thank you. Okay, anoten todo lo que no entiendan para solucionarlo el día de mañana, ¿ok? Thank you, teacher. Okay, bye-bye, everybody. Bye. Bye-bye, good night. Bye-bye, good night, teacher. Bye-bye, see you.